Gracias por estar al otro lado. Saluda Elena Crespo en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida al nuevo Congreso Mundial Ciclo de la Vida Proyecta tu Alma, en el cual podrás disfrutar de 3 días completos, de conferencias completamente gratuitas. Tendremos a más de 20 ponentes, expertos y expertas en el tema. Así que quédate con nosotras, con nosotros. No te pierdas ninguna conferencia porque estaremos en riguroso directo y en multiplataforma, como siempre. Para más información sobre el programa completo o otros congresos especiales también venideros, puedes ir a www.mindaliacongresos.com. Bueno, en esta ocasión estoy acompañada de Alejandra Delgado y ella nos trae una conferencia titulada Sanación del alma, los 7 primeros años de vida. Bueno, muy, muy interesante. Voy a contaros un poco más sobre Alejandra antes de darle paso. Alejandra Delgado es especialista en metafísica china, astrología, feng shui, I Ching, y lectura del rostro. Es estudiante de medicina tradicional china y especialista en meditación, biomagnetismo, bioenergy, constelaciones familiares y método Yuen. Al fin y al cabo, su pasión, ella dice, es servir. Así que bueno, con este currículum tan interesante y tan amplio, vamos a dar la bienvenida a Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, feliz de estar en este congreso y bueno, más que dispuesta a brindarles lo mejor para que podamos aprender todos. Genial, Alejandra. Bueno, pues deseando escucharte porque la verdad que, como decía, el tema es interesantísimo y además es para todos los públicos, ¿no? Interesante. Así que te doy paso y vamos allá. Después nos vemos para las preguntas. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Cuando nosotros escuchamos sanación del alma, muchas veces pensamos que vamos a obtener tal vez soluciones mágicas para hacerlo, pero aquí vamos a ir un poquito más profundo. Recordemos que nosotros al venir al planeta, al estar en este cuerpo físico que es limitado, tenemos una misión, tenemos una tarea que cumplir, pero ¿cómo podemos verlo de manera clara? Aquello que estamos viviendo es muy simple. ¿Qué vivencias tienes en todo ese transcurso de tu vida? ¿Qué situaciones se dieron desde que estabas en la barriguita de mamá hasta que cumpliste 7 añitos? Todo esto, lindo, desagradable, tal vez algún conflicto que se vivió, va a tener una gran repercusión. ¿Y cómo lo podemos ver asociado al alma? Ustedes dirán, Ale, pero ¿qué relación tienen los 7 añitos con el alma? Es muy simple. Antes de venir, como ya lo mencioné, nuestra almita va a elegir la familia. ¿Qué papito y qué mamita va a tener? Incluso hasta el nombre que vamos a tener. También el nombre va unido, no solamente se dirán, Ale, bueno, el nombre Alejandra, pero el apellido forma parte del nombre y todo eso tiene una energía que se impregna. Vamos a remontarnos entonces desde el momento que papito y mamita se unen. ¿Qué es lo que pasa en la barriguita? Nosotros, nuestra aura empieza a absorber todo nuestro ser, las emociones de mamá. El rechazo que tuvo papá al enterarse del embarazo, tal vez con mamita, todo eso va a ir creando, se va a ir incrementando ese bagaje, esa historia que estamos ya cargando de los ancestros, de la abuelita, de la bisabuela, de todos ellos, junto a las emociones de mamá. Una vez que nosotros nacemos, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes dirán, Ale, bueno, ¿por qué cuentas desde allí? Nuestra aura se abre, está abierta cuando nacemos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a impregnar la energía del médico, de la obstetriz, de las enfermeras, del ambiente. Todas aquellas personas con las que tú tienes ese primer contacto van a poner como un sello energético en ti. Así que es muy importante que nosotros desde ya seamos conscientes con quiénes vamos a conectar, sobre todo si aquí hay mamitas escuchando. ¿Pero qué pasa después? Esos primeros 7 días son fundamentales para un niño. Y si vamos más específicos, ese primer contacto, lo ideal para realizar una conexión muy fuerte con mamá que nos brinda la estabilidad, incluso podemos verlo ya de grandes, que es la conexión con la energía de la tierra, que es la madre tierra, es ese contacto pecho a pecho, el lactar. ¿Qué es lo que pasa si un niñito no lacta? Aquí, ¿qué es lo que va a sentir? Inmediatamente se le activa la luna que ya tiene y vamos a emplear un poquito de astrología porque esa es una manera muy amplia de ver. Conozcamos nuestra lunita. Si tal vez un niñito nació con la luna en Capricornio o en Virgo, va a sentir un rechazo muy grande.
Entonces, si mamita no le da de lactar, se siente ese rechazo. ¿Qué pasa si un niño, tal vez, me dicen algo con los niños que tal vez no están cerca de mamá o que están en la incubadora? Es muy importante ese contacto piel con piel. Eso va a ir impregnando en el aura esa conexión. ¿Cuál es el siguiente paso? Ustedes dirán, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de esta edad? Tenemos hasta los 2 añitos, 1 añito, 2 añitos. Aquí el niño está en esa etapa del destete, cuando ya deja de estar en contacto con mamá. Ese cordón umbilical que corta, ustedes dirán, Ale, se cortó, ya no continúa. Claro que sí, esta edad continúa, muchos adultos aún lo tienen. Es importante realizar un corte, pero un corte simbólico. Aquí tenemos muchos actos simbólicos que se pueden realizar. No significa que te vas a desligar completo de mamá o de papá. Significa que vas a asumir esa posición de adulto. Y en este periodo del destete, bueno, así se le llama en mi país, o cuando se separa la mamá del bebé, esa seguridad que se le brinda al niño es fundamental. Todas esas vivencias que ocurrieron hasta los 2, 3 añitos van a marcar que la manera como tú te empiezas a enfrentar al mundo. ¿Cómo lo haces cuando viene un cambio? Dices, no quiero cambios, te falta el aire, estás que te agarras las manos, sin querer te pellizcas, necesitas algo o te sientes tranquilo. Es muy importante que como mamás o como papás, o si tienen aquí profesoras que tal vez se nos están viendo por Mindalia, hagamos un trabajo muy, muy fuerte a nivel emocional desde casa. ¿Qué es lo que pasa hasta los 5 añitos? Usualmente ya están en el colegio, ya están yendo al nido, tal vez, algunos niños van a primero de primaria, dependiendo del país. Aquí también hay otro quiebre. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño ya es más independiente, ya no está en esa conexión, ya no es la mamá, ya no vive a través de las emociones de mamita. Está viviendo ahora sus propias emociones, está abriendo al mundo. ¿Y cómo se va a abrir al mundo? Nuevamente, aquí vamos a tomar esta parte más práctica que nos trae la astrología, que es conocer la posición de tu luna. ¿Por qué? Porque la luna nos habla de esa zona de seguridad. Si alguien me dice, Ale, pero muy bien, ¿qué tiene que ver eso con ser adultos? Tiene mucha relación, porque la luna nos habla de la zona segura, la zona de confort, aquello que quieres repetir. Si alguien sigue repitiendo conflictos con la pareja, hay que ver qué pasó mamá y papá cuando tú tenías de 7 añitos hacia abajo, incluso cuando estaba en la barriguita. De esa manera, de manera consciente, tú puedes determinar, ¿estás viviendo como adulto o estás viviendo como un niño? ¿Estás viviendo con tu sol o estás viviendo a través de tu luna? ¿Pero qué más ocurre en estos añitos? A partir de los 7 años, el niño a nivel energético, esto todo lo estoy hablando a nivel energético, ya es más independiente. Ustedes van a ver que dice, esto es lo que yo quiero para mí, no me gusta esta ropa, empieza a elegir. Es muy importante que nosotros permitamos que ellos puedan tomar sus propias decisiones y que mamá o papá estén allí como un apoyo, como un soporte. Algo que suelo ver que se repite mucho es cuando dicen, pero tienes que ser un niño bueno. ¿Qué pasa cuando alguien te dice tienes que ser un niño bueno? Te está diciendo que eres malo. Pero no es bueno ni malo. Nadie es 100% bueno, 100% malo. Tenemos esta energía de equilibrio del yin y el yang. La recomendación para ir sanando es, vamos a ir ahora, un momentito con los adultos, pero ahora con los niñitos. Ese comportamiento, no estamos diciendo el niño, estamos diciendo ese comportamiento que tuviste, cariño, tal vez no es el mejor porque puede ocurrir tal cosa. Si el niño rompió algo, cariño, esto que pasó, no le estás diciendo, mira cómo rompiste, qué travieso. Cariño, hay un lugar para jugar que estés. En lugar de decirle eres tú que definir a la persona, es mejor emplear otro tipo de término. Todo esto que yo les he mencionado es algo muy breve porque es un tema muy amplio. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo primero, identificar. ¿Qué vivió mamá? ¿Qué estamos repitiendo como adultos? Puede ser con los compañeros de trabajo, con la pareja, en la salud. Una vez que nosotros determinamos esto, ¿en qué periodo se dio? ¿Qué me pasó a partir de los 7 añitos hacia atrás? Muchos no recuerdan, solo recuerdan cuando estaban en primer grado de primaria o unas que otras aquí chispitas de luz. Y esto se debe porque el subconsciente prefiere evitar ingresar a esa parte tan dolorosa. Nos encontramos en el año 2022, que es un año maravilloso, que nos permite abrirnos al cambio. Es un año ranging, aquí yo tengo que compartirles de todo el bagaje de información que tengo para que sepan por qué es un año tan importante. Nos brinda la posibilidad
de realizar cambios, de transformación, muy rápido, y sobre todo este mes de julio, que tiene una energía de fuego, que nos lleva al origen. Todo lo que se está dando en este momento, en el mes de julio, que ya inició hace 3 meses, nos dicen, sal de la zona de confort, vuelve a abrazar el miedo, vuelve a abrazar las situaciones difíciles, el conflicto que se haya dado en casa, para que empieces a sanar. Si nosotros logramos hacer esto, cuando llegue el mes de diciembre, que hay una reevaluación de todas las vivencias, es que se van a sentir más ligeros, como que dejan una carga. Algo que también pueden hacer, y esto pueden aplicarlo si gustan con sus niños, porque usualmente ellos se sienten culpables. En sesiones me dicen, Ale, pero yo le digo que tiene que portarse bien. ¿Qué es lo que pueden decir, cariño? A pesar de que has hecho tal cosa en casa, que pasó esto en el colegio, que golpeaste a un niñito, porque puede llegar a ocurrir, yo te sigo amando, sigue siendo valioso. Eso es muy importante de recalcar en los niños. Entonces, ¿qué sucesión ustedes dirán, Ale, tiene con el alma? Es muy simple. Recuerda que antes de venir, como ya lo mencioné en un inicio, hay una conexión muy grande. Todas esas vivencias que tú tienes hasta los 7 añitos te lleva como que a fortalecerse, empieza a impregnar con mayor fuerza en tu ser. Llegas de los 7 a los 14 añitos y empiezas a experimentar y sales al mundo. Pero como estamos centrados en los 7 añitos, esas serían las recomendaciones. ¿Qué más podemos emplear? Y aquí hay muchas herramientas. Tienen lo que es constelaciones familiares, para ver lo del nombre, si se repite. Tienen también para ver las fechas de nacimientos, aquí si hay algún espejo, algún doble. O pueden emplear esta parte de astrología y conocer las características de su luna. ¿Qué están repitiendo? ¿Qué situaciones aún no lograron cerrar para que puedan transformarlas y empezar a transitar todos? Vamos a ver si hasta aquí estamos dentro del tiempo. Yo creo que sí. Aún estamos dentro del tiempo para continuar. Entonces, vamos a la siguiente parte. Cuando nosotros también hablamos de este periodo de 7 añitos, ya les mencioné las vivencias con mamá y con papá. ¿Qué es lo que pasa si es que se pierde un bebé? Un niñito de 3 añitos, tal vez puede ser el mayor o el menor. Usualmente, el niñito que va a nacer después de esa pérdida, o tal vez con la barriguita, es el que va a asumir esa carga. El hijo mayor es el que principalmente lleva la mayor carga. Aquello que tiene que sanar, aquello que tiene... Es como que dice, ok, yo me hago cargo de esta parte que se tiene que sanar en mi árbol genealógico para que todo empiece a solucionarse. ¿Qué es lo que pueden hacer los papitos? Evitar ser tan rígidos con el hijo mayor y tan suaves con el hijo menor. Usualmente se ve ese desbalance. Ese desbalance en el caso de la energía. ¿Qué más pueden hacer? Ustedes me dirán. Es muy simple. Si hubo una pérdida, a veces es consciente, a veces es algo que pasa. Es un cierre, como un cierre energético. Honrar a ese bebé que nació, pero no nació vivo. Porque en derecho, ustedes investiguen un poquito más sobre derecho, allí se considera que nació, pero no nació vivo. Entonces, hacer este duelo también con los bebés y ver en qué momento fue que se perdió, cuáles eran las expectativas. Eso también ustedes pueden verlo. ¿Qué tienen que sanar? Si ustedes tienen el nombre, por ejemplo, Valeria o Valentín, nombres femeninos como Juan y Juana. A veces papito o mamita quería un hijo que sea hombre, nació mujer y el nombre que tenían lo cambian a mujercita. O querían una niña y ese nombre lo cambian como Fabián, Fabiana. Estas cositas, ustedes vayan a verlos porque a veces hay como un choque. Dicen, no me siento completamente identificado con mi nombre, no me siento completamente identificado conmigo y por allí viene algo para sanar. Después, ¿qué más podemos ver? En esta partecita de sanación del alma, ya tienen las pautas, conocer su luna. Segundo, el identificar qué están repitiendo de mamá y de papá. Tercero, ¿hay alguna memoria que se haya dado? ¿Alguna situación de conflicto? Cuarto, y muy importante, es el perdón. ¿El perdón hacia quién? Ustedes miran a la mamá que te abandonó, a papá. No, el perdón es hacia ti. Y como aquí se les quiere brindar herramientas útiles, vamos a emplear lo que es el Ho'oponopono. Es una herramienta maravillosa. Aquí les pongo un ejemplo. Pueden hacerlo de esta manera o como ustedes deseen. Lo primero, el lo siento es para ti misma. Tal vez te pasó algo muy fuerte en la infancia y hasta ahora sigues arrastrando y por eso
tus relaciones de pareja están muy conflictivas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo siento. Siento haberme puesto en esa situación de conflicto. Siento haber continuar arrastrando este tipo de situaciones. El perdóname es para ti. A pesar de todo esto, me perdono. Y de esta manera, ustedes van a ver que empieza a surgir un cambio. El te amo. Este amo es maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos diciendo nuevamente, a pesar de los errores, a pesar que mamá, que papá me abandonó, a pesar que pasó tal cosa cuando era niño, cosas que a veces uno no quiere, sigo siendo merecedora de amor. Sigo siendo merecedora o merecedor de amar y de ser amado. Y el gracias es para amplificar. De esta manera ustedes se van a dar cuenta y agradecen por la oportunidad que tienen de sanar. Si ustedes lo llevan en este periodo de 7 añitos, van a ver que empieza a salir mucho, muchísimas cosas, muchas situaciones. Y cuando yo les hablo del alma, todas esas vivencias que estamos teniendo, si ustedes no logran sanar esta parte de los 7 años, se van a dar cuenta que cuando llegan a los 18, vuelven a repetir, llegan a los 20, mejor dicho, a los 14 añitos, que es ese cambio que sales de casa, todo se repite. Llegas a los 28, 29 años, que es el retorno de Saturno, muchas veces te divorcias, o tienes hijos, o te abandonan, pasan cosas fuertes. Y así sucesivamente ustedes vayan agregándole 7 añitos. Entonces, eso es algo muy importante para evitar de repetir todo este tipo de situación. Y bueno, con esto, yo creo que hemos cubierto lo más importante. Si tienen alguna preguntita, pueden hacerla después, porque parece que tenemos, sí, 12 minutos. Ok, entonces, vamos a hacer esta parte del fortalecimiento. Es un fortalecimiento que va a tomar unos 2 minutitos. Y en base a ello, yo quiero que ustedes me digan cómo se sienten. Yo voy a medir cuál es la principal debilidad que pueden tener aquí las personas que están viendo en directo o en diferido, para que tengan mayor claridad y determinen qué situaciones se dieron en este periodo, qué pasó con mamá, qué pasó con papá, y aún así se enteren de lo que fuera, en lugar de debilitarse, puedan tener valor y coraje para seguir avanzando. Es muy simple, simplemente, sin cruzar brazos o piernas, lo que voy a hacer es empezar a limpiar debilidades que puedan estar presentes. Voy a hacerlo en este momentito. Voy a ingresar a la mente para separar bloqueos o limitaciones. Muy bien. La siguiente parte es conectar con la energía de la Tierra. ¿Recuerdan que les hablé en un inicio de la conexión con mamá? Ese primer contacto que tienes cuando tocas el pechito, muchos no han tenido eso o ha habido un rechazo porque mamita tal vez no estaba bien. Vamos a ponernos fuertes con la energía de la Tierra y para eso simplemente ustedes pueden hacerlo ahora o después. Inhalan y exhalan por la planta de los pies suavemente y es allí cuando yo los voy a fortalecer para que esas conexiones, esas raíces energéticas puedan estar fuertes y cuando ustedes empiecen a hacer cambios, no se desbalancen, vamos a limpiar. Vamos con la siguiente parte, que es el separar lo que es real de lo imaginario. Lo que ustedes creen que es el alma, lo que se imaginaron, lo que podía pasar. Vamos a separar eso, real de imaginario, imaginario de real. Con esto voy a resetear toda la estructura energética para que cada vez que ustedes vean este replay que tenemos aquí por el Congreso, igual tenga el mismo beneficio posible. Voy a potenciarlo a nivel cuántico. Y aquí hay bloqueos en chakras superiores sobre todo. Reseteamos todo. Y en esta partecita del alma, voy a ponernos neutrales. ¿Qué significa neutral? Que no es bueno ni malo. Todo lo que tú puedas, incluso aquí en el Congreso, toda la información que tú puedas recibir, que te aporte. Eso es lo que queremos. Que tomes lo mejor, que te aporte y que con eso despegues, vamos a ver. Voy a abrir portales, salidas, palmas de las manos, plantas de los pies, que muchas veces se cierran. Se cierran porque tienes miedo, perdiste contacto con mamá, te dejaron, te abandonaron. Prefieres volver hacia adentro, conectar con esa parte de la luna. Abrimos. Y aquí como obsequio para cada una de las personas que estén presentes o no presentes, para que a partir del momento que están viendo este video,
en los próximos 3, algunos serán 7 días, vamos a medir un mes, en los próximos 30 días, sin importar el momento que lo veas, en este año 2050, no importa, puedas recibir, vamos a ver, puede ser a través de un sueño, meditación, algún mensaje, alguna guía, fuerte si es tan fuerte. Vamos a potenciar y conectar cada uno de sus propias jerarquías espiritual con la energía de la Tierra. Esto les va a ayudar para conectar con esta parte de tu alma, porque algunas veces el almita se separa. 30 días. Muy bien, voy a guardar esta partecita del fortalecimiento. Muy bien. Ahora sí, con esto vamos a continuar. Ahora ya, para que estén más relajados con este fortalecimiento, yo les hablaba de la almita. Algunas veces ustedes pueden ver que hay niños que no tienen ganas de vivir, que dicen, mamá, ya no quiero irme, ¿por qué quiero irme? O ustedes vean, si el niño nació, tal vez en una fecha que tal vez la abuelita, algún ser querido se fue. Tal vez en diciembre nació el bebé y en diciembre tal vez falleció el abuelito, pasó algo muy fuerte en la familia. Eso es muy importante detectar porque empieza a marcarte cuál es ese camino que va a recorrer el niño. Ustedes analicen, ¿qué pasó en esos 7 añitos? Esos 7 añitos se van a volver a repetir, pero con mayor amplitud, según vaya pasando el tiempo. ¿Qué más podemos ver? Yo les mencionaba que a veces el almita se separa. Muchas personas dicen, siento que me falta algo, tal vez será mi alma gemela. No, tenemos muchísimas, pero ese es otro tema. Entonces, hay que integrar. ¿Y cómo se integra? Ustedes dirán, Ale, ¿cómo lo podemos hacer con mis niños? Eso es muy simple, hacer contacto directo con tierra. Esto ayuda a que vuelvas a reconectar con esa energía y ahora los niños que están naciendo y están más vivaces, conectar con el prana del sol les va a ayudar mucho. Van a ver incluso que hay niños que empiezan a disociarse. ¿Qué pasa si un niño tiene ya impregnada en la energía de su alma ese aprendizaje que va a tener que papá y mamá lo dejen de lado? Usualmente si tienen Capricornio, como lo mencioné, los niños son abandonados emocionalmente, tienden a madurar más rápido. ¿Qué pasa si un niño tiene como trabajo para realizar con su almita algo muy específico como los signos de Géminis? Va a sentir las ganas de hablar. Hay niñitos que hablan y hablan y hablan todo el tiempo y no dejan de hablar. Y comen, dice, pero comen, pero no, porque necesitan expresar sus emociones. Todo aquello que no lograron expresar, lo vamos a ver muchísimo después. ¿Por qué creen que hay tantos cantantes que a veces se les cierra la garganta? Usualmente porque se les negó el canto. Los actores que muestran sus emociones es por todo aquello que callan. Podemos ver también aquí con signos muy fuertes como Cáncer, que tienen que tener esa conexión con la mamá, tienen que tener algo propio. Si no logran sanar eso que se dio en esos 7 añitos, incluso, tal vez mamá se sintió desprotegida. Aquí de Cáncer, Sol, Luna o ascendente, vean. Pero en este caso sería la Luna específicamente. ¿Cómo se sentía mamá? ¿Mamá se sintió abandonada en el embarazo? Si mamá se sintió así, por más que papito estaba al lado, es muy probable que ustedes lo vuelvan a repetir. Y esto ya está abarcado por su almita, por eso yo les digo, conozcan esa parte de astrología porque les va a mostrar una guía. Tu esposo, tú mismo, tus hijos, ¿hacia dónde van? ¿Por qué reaccionan de una manera o de otra? ¿Qué más podemos compartir? Porque al parecer lo dije así todo tan rápido que nos queda muchísimo tiempo. Volviendo a estos signos que tenemos también, que nos brindan seguridad. Si tú ves en casa que tu niño necesita seguridad, estar constantemente, necesita abrazos, eso es algo también que tienen que sanar. ¿Cómo pueden hacer para transformar esa situación? Es muy simple. Tú determina, cariño, estos son los días que vamos a estar fuera, que vamos a ir de paseo, tal vez es con mamá, es un día en el que necesitan estar de abrazos, mi amor, nosotros vamos a pasear, vamos a ir a hacer tales cosas porque necesitan ese espacio. Cuando pasen esos 7 añitos, ustedes van a ver que van a estar más seguros, más confiados y ya no van a necesitar de un otro que los nutra. Y eso lo siguen arrastrando. Ustedes vean cómo es papá, cómo es mamá. ¿Se asustan de cosas tan simples o son personas seguras? Eso es algo muy importante que podemos. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Sí, nos quedan exactamente 4 minutos, 2 minutos. No sé si quieres cerrar en un minutito o ya hemos terminado. Yo creo que sí.
Me gustaría más ir absorbiendo preguntas. Me gustaría más absorber preguntas porque de esta manera podemos interactuar y brindarles cosas aquí que tal vez muchos tengan algo que quieran saber. Ok, pasaremos a preguntas, pero antes tenemos otra cosita en el guión, ¿vale? Tenemos que pasar un spot de parte del equipo de Mindalia y después te voy a preguntar a ti una cosita más y luego es que vamos a pasar a preguntas, ¿sí? A las 6:30, como siempre. Gracias, Alejandra. Paso el vídeo y vamos para allá entonces. Pues como comentaba, vamos a pasar a preguntas del público, pero antes, Alejandra, me encantaría que nos contases dónde te encontramos en redes sociales. Resáltanos aquellas redes donde quieras que te encontremos, ¿no? Que sean más útiles para ti y que publiques información tan interesante como esta. Muy bien. Me encuentro por Instagram como AstroCycles, que ahí hablamos de los ciclos astrológicos, toda esta información. AstroCycles.es. Si ustedes quieren aprender de Feng Shui clásico, tenemos el canal de Facebook, House Classical Feng Shui, también por Clubhouse. Yo los invito, que hablo de lunes a viernes, muy tempranito por la mañana, y por el canal de TikTok y YouTube, que me va a encontrar como Creación Consciente. Aquí imagino que va a estar apareciendo mis redes, si desean obtener mayor información sobre todos estos temas. Como ven, yo lo llevo todo lo íntegro, todo lo íntegro para que ustedes puedan tener algo muy personalizado. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora ya tenemos esa información. De todos modos, las redes sociales de ella van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Así podéis ir directamente y podéis clicar y encontrar a Alejandra. Bueno, pues ahora sí, vamos con esas preguntas de la audiencia. Voy a recordar, como siempre, para usuarios de YouTube, que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera pregunta nos la hace José Arturo Campuzano desde YouTube. Un saludo enorme a José Arturo, que es un fiel espectador del canal, y nos pregunta desde México. ¿El subconsciente funciona como un mecanismo de defensa? ¿El alma está sujeta a experiencias programadas para su evolución? ¿Cómo entender el aprendizaje en situaciones dolorosas? Ok. Como les mencioné en un inicio, sí. Ya viene, todos tenemos una programación. Ya tenemos un bagaje que estamos trayendo detrás, y eso se va a activar. Se activa con distintas vivencias, con todo aquello que tú experimentas en la vida, claro que sí. Pero la diferencia es cómo tú reaccionas ante eso que está ocurriendo. Todo eso que tú viviste desde que estabas en la barriguita, que a veces que no somos conscientes, hasta tus 7 añitos, todo eso, ¿cómo lo manejaste? Tal vez dijiste, mira, yo me olvido de eso, si me olvido ya no va a volver a ocurrir. O eres una persona que dice, estas fueron las vivencias que tuve con papá, con mamá, esto me pasó con otras personas, yo lo experimenté de esta manera, tal vez en soledad, en sufrimiento, y desde ahí es que de manera consciente empiezas a sanar. Eso es algo muy importante, pero sí, ya tenemos una historia, porque si no fuera así, ten por seguro que todos tendrían una vida plena y magnífica. Tenemos no solo de papito y de mamita, papá y mamá tienen abuelita, tienen papás, y ellos también tienen papás. Todo eso se ve reflejado. Y aquí permíteme hacer extensivo algo. Todo eso que no sanan desde hasta los 7 añitos, van a ver que se activa. Alguien cumple 35 años y a todos les da diabetes. O llegan hasta cierta edad a los 25 y empiezan a ser mamás solteras, no terminan la universidad, o están en el trabajo y empiezan a surgir conflictos, 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 y no saben por qué. Y les dicen, bueno, papá también tenía conflictos en el trabajo. A mamá también le pasó esto. Por eso les digo, es muy importante hasta los 7 añitos que empecemos a sanar. Bueno, ojalá que haya podido absorber tu pregunta. Creo que sí. Muchas gracias. Vamos a una que se hace justo muy interesante y creo que está relacionada también, porque nos comenta Diana desde YouTube. Ale, ¿de qué manera puedo conectar con mi niña interior? Sé que el perdón me ayudaría, aún así siento que falta algo más. Gracias, gracias, gracias. Conectar con la niña interior.
Todo el tiempo estamos conectados con la niña interior. Y eso es algo que no se habla, tal vez porque se desconoce. Recuerdo que les mencioné esta parte de la astrología de la luna. La mayoría de personas vive desde su luna, están conectados desde la luna, pero no se dan cuenta. ¿Cómo reaccionas? Lo que esperas, lo que necesitas que te dé un otro, esa es la niña. Esa es la niña interior, ese es el niño interior, pero a veces nos dice, sana el niño interior. Pero ¿cómo vas a sanar si no sabes algo tan básico como qué características tiene tu luna? ¿Cómo empiezas a sanar? Siendo consciente de lo que estás viviendo. Por eso yo aquí les he brindado algunas cositas de algunos signos. Esa es una primera parte. Lo segundo, conocer hacia dónde va tu energía. Aquí yo voy a emplear un poco de astrología porque nos muestra de manera clara, ese sol es hacia donde tú tienes que llegar. Es hacia donde tú tienes que dirigirte como adulto. Esa parte de niña que todos tenemos, que a veces uno dice, pero no sé por qué con mi pareja me pongo como niña, que quiero que me abrace, que quiero que me mime, que me cuiden. Esa es tu luna. Esa zona de seguridad cuando estabas con mamá, esa es la zona de confort. ¿Cómo lo sanas? Aprende de tu luna, edúquense, es que no hay soluciones mágicas para esto. No, yo para Diana con esto, energéticamente le puedo decir. Para Diana sería el ir a las raíces a partir de lo que ocurrió a cuando tenía 5 y 7 añitos, cuando mamá tenía, incluso preguntarle a mamá qué le pasó a ella cuando tenía 35 años. Eso es algo más específico que se lo estoy diciendo a Diana en este momento. Pero una fórmula secreta que a todos les dé no existe. Tiene que ser algo muy personalizado. Genial, muchas gracias, muy interesante también los datos que nos vas dando porque sirven a muchas personas, así que gracias Alejandra. Vamos con la próxima, nos la hace Nelvis Zayas desde YouTube y nos dice, pregunta desde Colombia, Alejandra, ¿cómo está? ¿Y si es un hijo no deseado? Un abrazo Nelvis, gracias por tu pregunta. A ver, si es un hijo no deseado, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? Claro, yo supongo que se refiere si es un hijo muy no deseado, ¿qué ocurre tanto para el hijo como qué ocurre con la mamá? No sé, yo lo entendí así. ¿Qué ocurre? Que a veces nosotros hacemos preguntas, y esto lo digo con cariño, nuestro subconsciente dice algo, pero yo voy a conectar con la persona, si me das el nombre, por favor. Nelvis, ok. En base para saber lo que realmente quería preguntar. Si el hijo no fue deseado, ¿qué ocurre con papá y con mamá? El hijo obviamente va a tener eso. Va a sentir el desprecio, va a sentir el rechazo no solo de la sociedad, en el trabajo. Usualmente puede ser un niño, una niña muy bello, muy atractivo, con muchos dones, muchas habilidades, pero se va a sentir, lamentablemente, en la mayoría de casos, menos de los demás. ¿Cómo sana eso? Ese es el trabajo que tiene tu alma. Puede ser un niñito que tiene aquí algunas cositas muy fuertes en base a su luna. ¿Y qué es lo que tendría que hacer papá y mamá? Pueden emplear la parte de Ho'oponopono, que no necesitan a nadie que lo haga por ustedes. Que les dije, lo siento, pero no me temo, gracias, pero para ustedes. ¿Y qué pasa si es que alguno de ustedes es un niño que tal vez no deseó? Que no, el que papito, mamita tal vez no querían, pero están aquí. Abrácense. Acepten, se pueden decir, y esto es algo maravilloso, por eso yo mucho lo repito. A ver. Nos dice qué pasó con la madre que no quería ese bebé, con la mamá, nos pregunta. Perfecto, pero voy a terminar con esta partecita. Así sea con la mamá o con el bebé, a pesar que mamita no me quiso, a pesar que mamá, papá, el mundo me rechazó, sigo siendo valiosa. Sigo siendo merecedora o merecedora de amor. Hagan una prueba. Tómenlo como un mantra si quieren y vean qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre con mamá. Ten por seguro que mamá también le pasó lo mismo. Ella no fue deseada. Y lo mismo pasó con la abuela. ¿Por qué seguro para mamá? Mejor dicho, ¿por qué para mamá no es seguro tener un bebé? ¿Qué es lo que pasa? Papá tal vez la abandona, tal vez se quedan solos, se frunca, se cierra todo para ella. ¿Por qué no es seguro? ¿O por qué para ella lo seguro es rechazar a los hijos? Aquí hay mucho todavía por conocer. La clave está en estos 7 añitos. En lugar de juzgar,
o decir, bien, esto me hicieron, no. Esto es lo que mi almita quería vivir. Desde aquí tomo conciencia. Es ese niño interior, la niña interior de la que tantos hablan, pero no todos dicen, ok, eso es lo que tú estás viviendo. Puedes tener 60 años y sigues viviendo lo mismo. Es que por allí tienes que volver a conocerte, reconectar contigo. Parte de esto maravilloso es la astrología, esta parte de sanación energética, porque te ayuda a ser consciente. Pero desde ya es que mamita se perdone. Eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Útil también para más personas. Vamos con la próxima, que nos la hace en este caso Flor Mejía, desde Facebook. Nos dice, pregunta, desde Estados Unidos. ¿Quieres decir que si tuve un par de abortos, ahora estoy embarazada, tengo 22 semanas? A ver, ¿cómo lo explica un poco? A ver, ¿quieres decir que si tuve un par de abortos, ahora estoy embarazada, tengo 22 semanas? ¿Mi bebé viene con los abortos pasados? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Gracias. Exactamente. A ver, los bebés que nacen así, ellos ya se hicieron cargo. A ver, a veces uno dice, pero es un niño inocente. Comprendo, nosotros con nuestros ojos así de humanos, comprendo que sí, son inocentes, pero ya eligió su almita cargar con esos dos bebés que nacieron, pero no vivos. O que, bueno, fueron, no tuvieron esa oportunidad. Aquí el duelo sería tú. Yo por seguro que mamá tuvo también pérdidas. Eres tú. ¿Cuántas veces te vas a seguir culpando para la persona que hizo la pregunta? ¿Qué puedes hacer? Perdonarte tú antes que nazca el bebé. Esa conexión. ¿Cómo quieres que sea tu embarazo? ¿Cómo quieres que se dé? Yo te diría, prepara todo y que les pongas un nombre a cada uno de esos bebés. Porque este bebé que tú piensas, tal vez vas a decir, bueno, es mi primer bebé. No, es tu tercer bebé. Es el tercer bebé, pero va a venir con la carga de esos dos bebés, con toda esa angustia y toda esa desesperación, y lamentablemente es muy probable que vaya a repetir lo mismo. ¿Qué puedes hacer? Perdonarte, honrar a cada uno de tus bebés que nacieron, que no lograron, mejor dicho, tener una vida aquí para decir. Eso es lo más, pero eso es algo tan, tan detallado, tan fuerte, que dar una sola respuesta, como es un caso muy específico, se tiene que ver realmente en sesión, ¿qué es lo que podría hacer? Pero de manera general, es eso. Genial, muchas gracias. Estamos llegando al final, así que vamos con la última pregunta que da tiempo a hacer en esta ocasión. Nos la hace Diana Gabriela desde YouTube y nos dice, pregunta desde Francia. Ale, muchas gracias. En mi caso, cuando nací, me pusieron en la incubadora y hasta los próximos días de nacida me pusieron con mamá. Además, solo me dio de lactar unos pocos días. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Como les comenté en un inicio, esos primeros 7 días son claves. Ese primer contacto es fundamental. La pregunta sería para Diana o para cualquier otra persona que tal vez esté experimentando esto o tenga alguien que esté pasando por lo mismo. Sí o sí, contacto con el bebé si está en la incubadora, decirle, mi amor, eres importante, yo soy tu mami, te queremos, te estamos esperando, tienes lo mejor para nosotros, mejor dicho, recibe lo mejor de nosotros, aquí se hace todo lo que es limpieza energética para que el bebé y mamá estén bien. Pero tú, ¿qué puedes hacer? Convertirte en tu propia madre, conectar con la energía de la tierra. Se dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con la sanación? Tiene mucho que ver, porque cuando tú estás conectado con la energía de la tierra, tenemos unas raicitas energéticas. Por allí te brinda estructura. A veces tal vez la vida no sea tan fácil, pero empiezas como que a hacerte responsable de ti. Eso es muy importante. ¿Qué más podrías hacer? En este caso, para Diana Gabriela, ya está saldada la relación con mamá. No hay karma directo, tampoco indirecto. Lo único sería establecer una nueva relación con mamá. Eso sería. En el caso específico de Diana, y para las personas que tal vez estén experimentando, conozcan a alguien que está viviendo por lo mismo, ese contacto piel con piel, y sí o sí volver a reconectar el vínculo energético entre ambos. Están conectados por el cordón, pero la conexión emocional, esta parte que se va a ver a los 14 años para las mujeres, que es muy fuerte, anoten, 14 añitos para las mujeres, para los varones los 15 años, es allí cuando vienen esos quiebres.
Eso sería. Ojalá que les haya sido útil toda la información que se les brindó. Yo creo que sí, Alejandra, maravilloso. La verdad que muy, muy, muy interesante y resuenan muchas cosas, así que muy, muy interesante. Supongo que sí. Y comentaba también por el chat, cuando hay algunas preguntas que quedan fuera, siempre animamos a volver a dejarlas en el vídeo en diferido, ¿sí? Porque el chat que tenemos en directo es efímero, es decir, no se quedan grabadas las preguntas después. Entonces invito a alguna personita que se ha quedado alguna pregunta por ahí a que lo deje en el vídeo en diferido y así Alejandra puede después también, si le apetece, si tiene un momentito, contestar. Así que con esto nos vamos a despedir, Alejandra. De verdad que, como comentaba, muy, muy interesante. Yo tomé nota de lo de los años y todo, me resonó muy, muy interesante. Así que muchas gracias por haber formado parte de este congreso, que además traes una conferencia muy, muy pertinente, ¿no? Muy al punto. Bueno, saludos de parte de todo el equipo, por supuesto, como te comentaba, y te voy a dar paso para que tú también puedas despedirte y recordarnos tus redes sociales, si eres tan amable. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que están aquí. Recuerden que esta información nos brinda simplemente la posibilidad de transformar nuestra vida. Si ustedes quieren hacerlo de manera más profunda, yo los invito a seguirme por Instagram como astrocycles.es. Tenemos aquí la cuenta de TikTok como Creación Consciente en YouTube, que también está como astrocycles por Facebook. Y si gustan escribirme a info@maestrienergetica.com, como ven, es algo muy personalizado que nos ayuda realmente a crear una vida más plena cada día. Ojalá que les haya sido útil. Bendiciones divinas para todos. Yo siempre cierro con esto. Yo les digo que nos convirtamos en esa semilla que irradia luz, paz, amor, bendiciones divinas donde estemos y hacerlo extensivos entre nuestra familia, nuestros seres queridos y, si es posible, entre todos los seres vivos que están en el planeta. Gracias y bueno, ojalá que les sea mucho. Gracias a ti también por la entrevista, por este congreso. Genial, pues como decía, muchísimas gracias también a las personas que estáis al otro lado, tantas preguntas, tanta atención y tanta gratitud que se recibe aquí, en este lugar también. Así que bueno, os recuerdo que continuamos con otra conferencia del Congreso, no os la perdáis, y también que podéis disfrutar del contenido de todo este Congreso en el resto de nuestras plataformas y también a través de Mindalia Radio Voz. Así que con esto me despido y nos vemos pronto. Un abrazo enorme.